en esta noche muy especial, conmemorativa del 80 aniversario de Batman. Mi nombre es Javier Garza, yo soy gerente general de Brand Licensing, quien es la agencia que representa a Warner Brothers en México. Agradecemos a todos los medios que nos acompañan, a los consumidores y a los socios comerciales por estar aquí en esta gran celebración. DC celebra los 80 años de Batman con todos los fans y literalmente esta misma celebración está sucediendo en todas las principales ciudades del planeta. Una multifacética campaña de DC Comics que comenzó en marzo de este año en el Festival Cultural de South Park en la ciudad de Austin, Texas, en donde literalmente liberaron a 1.5 millones de murciélagos, 1.5 millones sobre el famoso puente de Congress Bridge. Hubo espectáculos en vivo, batiseñales, y se develó el ya muy esperado cómic número 1000, que estaremos también develando esta misma noche aquí en México. Durante todo este año, los aficionados se reunirán bajo el tagline de la campaña hashtag Long Live the Bat, y las celebraciones del siempre vigente personaje de DC Comics continuarán hasta llegar el Día de Batman, el cual vamos a estar festejando en el mes de septiembre. En nombre de DC Entertainment y Warner Brothers Consumer Products, estamos orgullosos de anunciar este mes el lanzamiento del Detective Comic número 1000 y de la edición especial Detective Comic 80 aniversario de Batman Deluxe. Los dejamos ahora en compañía de Giovanni Arévalo, quien es director general de cómics y novela gráfica de Editorial Televisa, quien nos va a platicar más acerca de este lanzamiento. Todos estamos muy contentos y muy felices porque estamos todos reunidos, porque este señor de acá cumple 80 años. Y todo empezó con el Detective Comics número 27. Entonces, tanto en Smash como en DC Comics México, nos alegra mucho pues decirles que con el evento de hoy estamos arrancando todos los festejos que vamos a tener de Batman a lo largo de todo el año, pero me quiero centrar principalmente en dos productos que justamente van a estar muy pronto a la venta en mayo, dos productos que para nosotros representan y para los que nos dedicamos a los cómics y para los que nos gustan los cómics, de verdad que dos momentos muy importantes, no solamente para DC, sino para la cultura pop en general. Estamos hablando del Detective Comics número 1000, que por ahí lo van a poder ver, que de hecho pocas ediciones alcanzan a llegar pues a ese número. Y por el otro lado tenemos la edición de aniversario de los 80 años de Batman, que vienen importantes momentos del Detective Comics, que ahí fue donde surge por primera vez Batman. Y me gustaría aprovechar también para develar unas cositas que tenemos por acá. Tenemos aquí los 80 años de Batman, que va a ser una edición que va a tener unos acabados muy premium, va a tener un acetato, no sé si recuerdan, como lo hicimos un poco como el de Superman del año pasado, así lo vamos a tener de este lado. Y por el otro, nos orgullece mucho también presentarles esta otra edición, que es el Detective Comics 1000. Y lo que tiene de característica esta edición es que pocos personajes te dan, cumplen 80 años y es Batman. Vamos a tener 12 portadas diferentes disponibles para todos los lectores. Entonces estén muy al pendiente porque es la primera vez que nosotros lanzamos 12 portadas, y me atrevería a decir que cualquier, prácticamente otro medio de cómic en México lo hace. Y de verdad que este es el inicio de todas las festividades. Vamos a tener, obviamente, a lo largo de todo el año, muchos productos de Batman. Ya publicamos el álbum de bodas, Batman Dance está publicando actualmente, y viene otra cosa que es, justamente queríamos aprovechar porque también es otra edición que acaba de cumplir un aniversario, el Batman Nightfall. Por fin lo vamos a traer en México y va a ser justamente por los meses agosto, septiembre. Entonces estén muy atentos, vienen muchas cosas de Batman. Y para todo lo demás que viene, porque no solamente vienen cómics, vienen muchísimas más cosas. Javier nos va a seguir contando qué más viene para todo lo de esto, pero estén muy atentos, son dos ediciones muy esperadas. Muchas gracias y gracias por haber venido. Batman en México inició con una campaña de comunicación y branding alrededor de la Expo La Mole en el mes de marzo. Este es el evento más importante e icónico de cómics, fantasía y cultura pop en México. Esta convención fue visitada por más de 40.000 personas y cuenta con invitados de talla nacional e internacional, donde grandes seguidores de este superhéroe se dieron cita.
Durante este mes de abril, el lanzamiento de los cómics de esta edición especial, como ya nos adelantó Editorial Televisa, y a esto sumaremos todo el resto del contenido editorial que vamos a estar lanzando durante el mayo, durante el año. Durante el segundo y el tercer trimestre del año, existirá una gran presencia de producto desarrollado por nuestros socios comerciales inspirados en El Caballero de la Noche. Marcas como Toxic y Máscara de Látex tendrán gran presencia en sus tiendas y en todas sus plataformas digitales. Socios como Aurimoda, IFCO, Rabito, Urbania, Princel, Rus, Norma, Siglo XXI, Iron Max, así como muchísimos otros, contarán con una línea especial de productos de Batman 80 aniversario que no estará disponible en los años futuros. Y por si todo esto fuera poco, todavía estamos sumando a todos nuestros licenciatarios globales, como son Mattel, Lego, Funko, Jax Pacific y muchísimos más, que van a contar también con ediciones especiales del 80 aniversario de Batman. Durante la temporada de regreso a clases, tendremos una campaña con la imagen de esta celebración dentro de todos los centros comerciales del grupo, como son Reforma 222, Parque Lindavista, Tezontle, Toreo y Parque Delta, con diferentes dinámicas y actividades dirigidas al consumidor. Retailers también como Liverpool, C&A, Suburbia, Walmart, Summers, entre muchos otros, tendrán productos alusivos a esta conmemoración, apoyando con ediciones especiales en cruce de mercancía, material punto de venta, puntos focales localizados en los principales países, en los principales pasillos, apoyos de marketing en redes sociales y toda una campaña de conmemoración alrededor del evento. Durante el mes de septiembre, Emoción Deportiva estará a cargo de la carrera nocturna de Batman, que se llevará a cabo el día 21, y este será un gran homenaje. Vamos a tener carreras sucediendo el mismo día, al mismo tiempo, en todas las principales ciudades del mundo durante las noches respectivas del 21 de septiembre. México, obviamente, será una de las múltiples sedes que participará. Durante este mismo mes de septiembre también, Domino's Pizza impulsará con una impactante promoción nacional a través de vasos coleccionables con artes alusivos al 80 aniversario. Tendrá también toda una campaña publicitaria en espacios food court, metro, pantalla, displays y diferentes medios. Continuando con la celebración, veremos dos nuevas aventuras animadas inéditas del Caballero de la Noche, en donde este se enfrentará a los villanos más peligrosos y unirá sus fuerzas con aliados poco imaginables. Estos nuevos episodios estarán disponibles para compra y renta también en todos los medios digitales. Veremos cómo Batman contra las Tortugas Ninja, donde la ciudad gótica estará bajo amenaza cuando Destructor une sus fuerzas con Ra's al Ghul, lo que hará que Batman haga equipo con las mismas Tortugas Ninja. Uno de los eventos que más emocionados nos tiene es con la famosa e icónica y reconocida mundialmente Batiseñal. Esta se encenderá en grandes ciudades de todo el mundo por un lapso de tiempo determinado y México no será la excepción en este gran evento. Tendrán ustedes que buscarla durante el mes de septiembre en alguno de los icónicos edificios de la Ciudad de México. Pues bien, estas son algunas de las actividades que tenemos planeadas para conmemorar el 80 aniversario de Batman. Sin duda, uno de los superhéroes más queridos y más icónicos por los amantes no solo de los cómics, sino de todo el mundo. No nos queda más que agradecer su compañía a este gran evento y pedirles estar pendientes durante toda esta celebración en el año 2019. Quiero aprovechar también a nuestros socios comerciales que formaron parte de esta noche y que sin duda continuarán impulsando este evento durante todo el año. Tenemos a Máscara de Látex, Mattel, Lego, Cinemex, Reforma 222 y a la Escuela de Gastronomía Corbusier. No olviden estar pendientes de nuestros hashtag Batman80, hashtag LongLiveTheBat y hashtag DetectiveMill. Los dejo ahora con un video conmemorativo y al final el finalizar el video con un invitado muy especial para que todos puedan llevarse un grato recuerdo a casa.